vez el oído no está preparado. ¿Qué pasa en esta plaza? ¿Cuántos sonidos hay? Mil. Mil sonidos. Bueno, nosotros vamos a regular los oídos para que solo escuchen mi voz y mi voz y otra voz que ya va a venir. Centella Trici Bibliomóvil. Es una tricicleta que tiene una biblioteca y que se mueve. Y con Centella vamos a espacios públicos un poco para desestructurar la idea de biblioteca aburrida, cuarto cerrado, que también se puede leer en la plaza, que también se puede llevar el libro al colectivo. Es azul, tiene tres ruedas. Es como una biblioteca que tiene una bici biblioteca. La bici móvil está muy reguidísima con esa campanita. Es el celeste. Creo que la característica interesante de la tarea nuestra es que trasladamos el libro. Sacamos los libros y nos sentamos con los chicos a que lo miren. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Les presento. Ahí están los libros de la biblioteca. Pero primero están el libro que vamos a contarles yo y Cintia. Les cuentos, nos traen cuentos para que nosotras podamos leer y que ellas puedan leer para nosotros. Es muy lindo. El nombre de Centella aparece a partir de heredar la bici, en realidad. No lo teníamos antes. Heredamos una bici de Amelia, que era una narradora, que no la estaba usando ya, y estaba, es más, buscando a alguien que la quiera. Yo a Amelia no la conocía, pero algo sabía de ella. Y Cintia sí la conocía. Nos escucha leer, se acerca a saludarnos y nos dice así, espontáneamente, sin conocernos, sin saber lo que hacíamos, quiero heredarles mi bici, vayan a buscarla. El hombre que yo inventé. Compré un par de zapatos, le puse un par de piernas, luego el torso, los brazos, el cuello, la cara completa, el pelo, y tuve el hombre. Pero un hombre desnudo, con zapatos únicamente, únicamente es ridículo. Entonces le puse pantalones, camisa, corbata. Habla, le dije. Y habló. Me miró. Me asusté. Inventé un hombre, grité. Inventé la vida, pensé. Y tuve miedo que me dijeran loco, loco y no creyeran. Por eso, miré la corbata otra vez, le hice un nudo distinto y apreté, apreté. Escucho que estaban narrando, leyendo, en la sección de los niños, y me arrimo y la veo a Cintia con otra chica que yo no ubicaba. Digo, ya está, ya tengo las herederas. Entonces terminan de narrar y bueno, nos encontramos, Cintia, le digo, tengo un regalo para vos. Esto es una foto acá en el fondo de mi casa con mis hijos y mis nietos. Tenía otro color, en fin, las chicas la han arreglado. Han hecho cosas maravillosas porque yo simplemente iba con la tricicleta y sacaba la cajita y nos prestaba a los chicos los libros, los ayudaba a leer, les leía un poco y cerraba con una narración y nada más. Yo veo que ahora ellas arman todo un espectáculo maravilloso y que tienen tal convocatoria. No pude haber elegido mejores herederas. Lo primero que vio en el parque fue a Berta. Tenía un delantal tan limpio y de un blanco tan impecable que se veía desde muy lejos. Ahí se puede mostrar. Ahí empieza la acción, que se vea bien el logo. Y ahí puedo ser yo, si querés. ¿Usted qué opina, doña Lechuza? ¿No le parece que esto es demasiado raro? Sí. Pregunto a la vizcacha. Ah, sí. Sí, decí, sí. Bueno,
Entonces la Vizcaya preguntó, ¿usted qué opina, doña Lechuza? ¿No le parece que esto es demasiado raro? Sí. Este es el problema, es que esta es la vieja. Nunca la hemos cambiado todavía, estas dos son nuevas. Y esta es la más vieja. Esta la han dado la Amelia. Los almohadones son para poner como en el piso para que los chicos se sienten. Son como las cosas que ponemos en el lugar. Banderines, tela. Y las llevamos como en una bolsita. Más o menos acomodadita. Los banderines se han perdido ahí. Y estos delantales son en los que llevamos, los que ponemos nosotras dos. Me encantó la banderita la que han decorado. Cantó tantísimo. La editorial surge, creo que por el disfrute del libro y por darnos cuenta de que siempre leíamos autores argentinos que escriben muchísimo, que son muy reconocidos de la literatura infantil, y nos dimos cuenta de que queríamos como leer cosas de gente más cercana a nosotros. No estamos en Tucumán, más cercana a los tucumanos, digamos. Cuentos que hablen de codificaciones, que hablen de que tienen que ver con nosotros. Nuestra primera edición de libros son tres cuentos infantiles de tres autores diferentes y tres ilustradores diferentes. Tienen un formato especial de edición, cosidos a mano, con materiales reutilizados, materiales encontrados, y están todos envueltos en una tela bordada. Lo ecológico es prima, es como la raíz, digamos. Nos interesa eso, que no se tire tanto papel, que el papel que se tira se vuelva un objeto de valor. Y otra cosa, resistirse a anillar, por ejemplo, que es un mecanismo rápido de encuadernación. Nos resistimos a anillar, nos interesa coser, por más allá del tiempo que demande. 28, 29, 30. Nos quedan 20. ¡Cintia! ¿Cómo te va? Yo estaba allá. Sí, hemos demorado un poquito. Y acá hay alguien que parece un invitado especial. Este es un cuento de una ciempiés Juanita que le encantaban los cuentos de hadas. Y el cuento que más le gustaba era el cuento de la Cenicienta. Su sueño era encontrarse un ciempié azul que bailara con ella, que se enamorara de ella, que se casara con ella. Y cuando estaba ahí un ciempié, le cayeron todos los zapatitos arriba. Esa parte me encantaba. Estaba el lobo, también apareció el ratón con la princesa. Cuando ha saltado el lobo al arbusto y la ha comido. Me emocionó mucho y me sorprendió mucho cuando el lobo saltó al arbusto y atrapó y sacó a la cerdita gordita y se la comió. No sé. Y de pronto el carancho preguntó, ¿qué pasa, doña Vizcacha? Usted no sabía nada de un carancho. Resulta que al piojo y a la pulga los vieron desviar el río para que nos tape una inundación. ¡Pero qué barbaridad! Sí, no solamente eso. Parece que lo vieron al bicho colorado preparando un inmenso incendio.
Primero que está muy bien como hicieron la biblioteca. Y me gustó como hicieron todo. Para mí completamente me gustó todo. Y los cuentos que han contado son muy hermosos. En un principio yo lo veía como así, algo más performático, salir a la plaza. Y después, a medida que lo iba haciendo, lo iba viendo como algo más humano. Está linda y tiene muchos cuentos. Bueno, cuando yo sea grande, mi primo Nacho Grande me va a llevar a su bicicleta. Dos ruedas. Hace poco nos están empezando a contratar, pero viene siendo muy desde el corazón. Que nosotros con Cintia, cuando terminamos de leer cuentos, pasamos la gorra. ¿La idea cuál es? Seguir comprando libros para que la biblioteca siga creciendo y siga viniendo a la plaza, ¿sí? Si ahora quieren ver, tienen para elegir los que quieran. Si bien cuando salimos al espacio, tratamos de cuidar detalles, así como que se vea bien, detalles desde lo visual. No es solo cáscara, también hay sustancia ahí adentro. Creo que el acto de leer también es un acto de resistir a ciertas cosas. Resistir al no manejo del libro. Que tiene muchas imágenes, está muy buena. Porque no importa que no sepas leer, hay muchas historias a través de los dibujos.